inició el día 12 de este mes de mayo. Y bueno, la SEMEFO lo recogió y a los dos días me dijo la SEMEFO que si no lo recogía, si no lo reclamaba o que no movía yo papeleo, que me lo iba a echar a cosa común. A como yo pude, fui a colectar, hice una colecta con los vecinos y con alguna gente, fui hasta las 5 y 10, fui al seguro de aquí también y a colectar. Y resulta de que pues colecté un poco de dinero, yo ya di 4,500 pesos, a mí me cobraron por la cremación 6,500 pesos, ¿sí? Ahorita acabo de ir aquí a Palacio, a Desarrollo Social, y me dijeron que no me podían ayudar, que porque yo ya había adelantado el funeral. Y le dije yo que aunque sea me ayudara para sacar la acta de defunción de mi padre, que me costaba 138 pesos. Y me dijeron que no, absolutamente que no. Y resulta de que ahorita ando ahí en la dependencia de los regidores, me dijeron que ya que está cerrado los apoyos, que no me pueden apoyar de ninguna manera. Yo ando muy desesperada. Yo creo que ahorita están gastando mucho dinero en las campañas y desgraciadamente no tienen para ayudarme 2,000 pesos para sacar a mi padre de la funeraria, ni siquiera 138 pesos que yo les pedí ahorita para sacar la acta de defunción de mi padre, tampoco tuvieron para sacarlo. Yo creo que no es justo y que vea esto el gobernador una autoridad competente, supuestamente que andan ahorita en campaña para ayudar a toda la gente pobre y desgraciadamente no hay ninguna ayuda. Yo no soy de aquí, vengo de Acapulco, Guerrero, y yo tengo familia aquí, tengo con mi hijo, mi padre dependía de mí, yo no trabajo porque soy diabética. Y pues sugiero yo que las autoridades más competentes vean esto. Yo pido la ayuda y no me la dan. ¿Dónde está la ayuda que ahorita están diciendo que nos apoyan a todos? Yo creo que aquí, en Guerrero, en donde sea, es igual, lo mismo. También porque en Guerrero tampoco tenemos ayuda allá en Guerrero. Nada más tenemos apoyo cuando son candidatos que andan en campaña. Entonces tenemos un poquito de apoyo, pero de ahí, ahorita que yo necesito sacar a mi padre para tenerlo en mi casa y después tener dinero para llevármelo a su tierra natal, no lo tengo. ¿Cuánto tiempo tiene que falleció su padre? Tiene ahorita como 6 días, porque es 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 días. Tiene mi padre, 7 días que falleció mi padre y no lo he podido ni enterrar, no he podido sacarlo de la funeraria porque no tengo dinero. ¿Cuánto es lo que le falta, señora? 2,000 pesos. ¿Algo que quiera decir? Pues que quiero que me ayuden, pues, que me ayuden, por favor, necesito la ayuda. Yo no les estoy pidiendo nada ni estoy echando mentiras de que me den todo el dinero. Quiero que por favor me ayude para que yo me lleve a mi padre a su tierra natal. Ok, gracias. ¿Me sueña la cajita, por favor?